sin ti. Yo soy del Salvador, me llamo José Ángel Peña. La esperanza de mi amor. Las ciudades ya se habían arruinado con esto de las maras y todo. Me querían matar porque decía que yo tenía pinto. Así que ya un hijo me trajo para acá y me sacó papeles y hasta la ciudadanía, y hasta el día lo tengo. Ya soy ciudadano. Huérfano desde niño, José Peña trabajó desde pequeño para sobrevivir. Se convirtió en técnico de refrigeración y tenía un negocito en El Salvador, hasta que el temor por su vida y la de su esposa lo impulsó a huir de su país. Llegó a Los Ángeles en octubre del 2008. Ahora, a sus 81 años, sin poder trabajar, se dedica a tocar su guitarra. El único vicio que tengo yo es mi guitarra. Peña apenas aprendió a tocar el instrumento hace 5 años. 2 a 3 veces por semana se sienta en un banquito y canta para el público. A veces recibe propinas. Gracias. Con esto paso bien, yo estando tocando, pero vengo aquí a divertir la gente. Si me dan, me dan, y no, no me dan. No hay problema. Peña dice extrañar a su país y a sus amigos, pero aunque el cambio ha requerido de ajustes, se siente tranquilo. Es mejor aquí para mí. Aquí estoy libre, libre, gracias a Dios. Sí. Y aprendiendo a vivir aquí. Me veo en el espejo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El tiempo que he sufrido por tu adiós.